Ay, me dolieron las manos. Hombre, normal, si hago tanto. ¡Ay, no! Espérate, sí me está ardiendo. ¡Uy, creo que me... creo que estoy exagerando, güey! Entre tanto pinche golpe que me doy. O sea, es que... está cabrón, está cabrón, está cabrón. Pero bueno, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo video, gente. El día de hoy tengo planeado hacer algo que llevamos bastante tiempo sin hacer aquí por el canal, que viene siendo el poderosísimo Versus. Este es Luke versus este es Luke. Bueno, más bien suele ser Luke buena versus Luke malvada. Y hacemos una comparación y las analizamos detenidamente con cuidado. No tanto cuidado, pero pues me gusta pensar que sí, más o menos con cuidadito, no mucho, pero pues el normal. Y ahí vemos y damos nuestra opinión sobre lo que creemos que viene siendo, pues, la mejor, la peor, la más peor, la más, todo eso, ¿no? Así que vamos a hacer un versus de... ¿lo hacemos con elementales? Elemental de tierra no me convence. Vamos a hacerlo con elementales, va. Va. ¿Con las elementales eléctricas? Va, vamos a hacerlo con las elementales eléctricas. A ver, entonces, vamos a quitar... ah... ay, caray, espérate. ¿Qué estoy haciendo, por favor? A ver. Elemental eléctrica buena versus elemental eléctrica malvadita. A ver, vamos a primero de todo analizar las estadísticas para ver estadísticamente cuál debería ser mejor. Salud. 1625, se cayó mi teléfono. 1625 men, bueno, versus exactamente la misma cantidad. Dentro de lo que cabe, pues bueno, exactamente igual. Velocidad 74.8 versus 68. Es ligeramente más rápida la elemental eléctrica malvada. En daño, que es principalmente en lo que deberíamos fijarnos. Daño 1000 exactos versus 1000 exactos. Bueno. ¿Quién lo hubiera pensado? Este, daño prolongado 100 versus 112. Pues es el mismo, papá. ¿Es el mismo? O sea, no, pero aumenta poquitito. Daño de aturdimiento es exactamente el mismo. Duración de aturdimiento propio 1.1. Bueno, este no dice... ah, sí, aquí está. Aturdimiento 1. Duración del efecto 5 segundos. ¿Cuánto dura tu efecto? Acá 3.7 segundos. ¡Wow! Medidor, carga de fusión de medidor 16.8. Uy, hay bastantes más estadísticas que antes, ¿eh? 16.8 es exactamente la misma. Oportunidad de daño crítico en 26.4 versus 22. Güey. 312. ¡Güey! ¡Wow! La elemental eléctrica malvada es bastante... mala. Y no en el buen sentido de que digas, pues es que es malvada, obviamente va a ser mala. No, literalmente hablando, es mala. O sea, es como la carne de puerco, mala. A ver, estadísticamente hablando, creo que el ganador lo tenemos clarito, ¿no? O sea, yo al menos sí que lo tengo. Al menos yo sí que lo tengo. ¿Cómo sea? Vamos a jugar el multijugador para ver si ya nos sacamos la skin. Y aparte aquí nos sirve un poquito bien para probar lo que vienen siendo las slugs de una forma bastante más mejorcita. Vamos a cargar a lo que viene siendo Enigma. La Enigma. O bueno, alcanza a cargar primero la elemental eléctrica. Ojito, elemental versus elemental. Está, a ver, la matamos a la malvada. Bueno, es que daño prolongado simplemente hace 20 de daño más, pero no tiene sentido eso porque de todas maneras luego el efecto dura menos, así que a la larga termina haciendo más daño también la elemental eléctrica buena. Uy, 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 mira nomás cómo se electrocuta, papá. Lanzamos esta por aquí. La fusión, bueno, vamos a ir a... ¡ay, ay, ay! Se ve épica la fusión. Ah, que él también tiene fusiones, dije. Ah, sí, tú también tienes fusiones. Pues la tuya salió mejor porque me drenaste la energía y por eso me va a golpear ese infierno. Y no esperaba que me golpeara ese infierno, la verdad. La verdad, eso sí que no lo esperaba. A ver, lanzamos esta para stunear, iba a decir, pero no me salió. Mira, voy a intentar buguear al bot. Uf, estoy jodido, eh. Pero jodido con ganas.
¿O no? ¿O no? ¡Epic remontada! ¡Ay, Dios mío! ¡La madre mía! ¡Ojo que la fusión, La fusión está muy good. Me gustó, me agradó bastante la fusión de entre estas dos slugs. Es una excelente fusión. Me agradó bastante, la verdad. Me agradó bastante. A ver, vamos a poner esto por aquí. Bajamos esto. Aquí medito. Mira. Oh. Bueno, va a ser uno de esos que hacen puro... Ay, Dios. Como que... No les pasa en ocasiones. ¿Qué es eso? Madre mía, hombre, que entre tantas chingaderas que me estuvo lanzando ya cargó la fusión este compadre. A ver, vamos a hacer también un poquito de spam para que vea que nosotros también podemos. O sea, no se vaya a sentir especial, único, diferente y muy detergente. Ay, Dios mío. Necesito... A ver, yo creo que en principio cargo yo primero la fusión, En principio. Así que realmente cargue primero la fusión, Y la mía, pues, porque estuneé en cuanto la lanzo. Así que si yo la alcanzo a lanzar primero, pues... ¡Hemos ganado! Ahí está, facilito. Aunque al final se me complicó. Ok, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, durante un segundo sentí como... O sea, estaba escuchando pues normal, ¿no? Pero luego como que hubo un... Como si se hubiera encerrado en una burbuja y un pitidito de pi. ¿No les pasa? Dice, no, Splash, es que tienes cáncer. Sí, no sería grasoso, la verdad. O sea, si me enterara de eso sería como... ¡Uy, jole, pa! Es de todo menos gracioso. Y justo me pasó eso. Ahorita y se sintió no agradable. Porque ya cargó la fusión el desgraciado este. O sea. ¿Amigo? ¿Y el respeto? No, creí que alcanzaba a lanzar primero la mía. Porque como estaba estuneado, dije, ah, no le va a dar tiempo. La lanzamos y GG web player. Como sea, si él me lanza su fusión, chance alcanza a perder. Así que vamos a tratar de lanzar la mía lo más rápido que pueda. Y como ya la lancé, ay, hemos ganado. Perfecto, a ver. Jugar con las dos elementales eléctricas está siendo bastante más sencillo de lo que esperaba. A ver, es que estoy jugando con dos elementales. Qué bien. Si bien la elemental eléctrica buena me parece ligeramente mejor, la malvada no se queda para nada atrás, La malvada no se queda para nada atrás. Aunque claramente hay una desventaja bastante obvia, Que es si cargas una combinación de olvídalo. A ver, ambas se cargan con nivel 4, ¿no? Ay, bueno, es que esta ya la tengo cargada un poquito. A ver. ¿Te esperas, por favor? Que ando haciendo pruebas. Muchas gracias. A ver, nivel 4. Sí, ambas se cargan exactamente la misma energía. Por un segundo me dio la impresión de que la malvada se cargaba ligeramente más rápido, Por un segundito me dio esa ligera impresión. Bueno, no me mata cuando me golpea su fusión. Ah, se murió. Y esperando que me lanzara su fusión. Y no, ya estaba con una pata colgando. Vamos a cambiarle de skin. Hace mucho que jugamos con esa misma y como que ya va siendo hora. El Ilaya Batista, amigo. Oh, me encanta esta skin, ¿Cuál es su skin favorita? Tengo curiosidad. A mí me encanta mucho el skin de Ilaya Batista. Siento que los colores morado y negro como que le combinan de maravilla, Le combinan excelentemente bien. A ver, pues ojalá de esta que llevo un rato intentándolo, pero nomás no la atino. A ver, vamos a lanzar aquí a esta para que cargue a... No la alcanzo a cargar, muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no, así, o si la enseñé. Güey, tengo un chingo de ganas de enseñar. Wey, voy a ver la película de Oppenheimer hoy en la tarde. Literalmente nada que ver. Madre mía, se murió con una fusión. ¿Pero usted no tenía escudo? O sea, nada que ver, literalmente saqué de la nada el... Bueno, pues voy a ver al rato Oppenheimer. No en el cine, obviamente. No en el cine, o sea, en mi camita. Ahí, en la tablet. Ver Oppenheimer Full HD
Cuevana 3. Nada, simplemente le pongo ver Oppenheimer online en español latino. Y ya me meto al primer link que sale y ahí la veo. No, no tengo páginas favoritas para ver películas de forma no legal. Tengo como, ¿qué será? 4 días, aprox. Obsesionado. Bueno, no diré que obsesionado. Ostras, espérate, brother. Espérate. No obsesionado, porque no, la verdad, no diría que es obsesionado. Pero bastante curioso. Acerca de el... Ya me morí. Del hecho de Chernobyl. Por favor, Dios mío, yo sé que existes. Me morí. Chingao. Con el caso de Chernobyl, y, o sea... Tengo como... Pues sí, 4 días, pero es que realmente... Es un tema que me gusta bastante. Ok, acabo de perder y no me bajaron la barra del escudo. ¡Qué buen timing para perder, amigos! Es que hasta para eso soy bueno. Hasta para perder escojo el mejor timing, porque justo el escudo se me iba a recargar en esa partida. Ay, 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 con esta me faltarían 3 partidas, ¿verdad? Para conseguir el skin. Dios, es que qué hueva jugar este modo. No, no me gusta. No me gusta nada. Para sorpresa de absolutamente nadie, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son de esas cosas que yo casi nunca menciono. Güey, el elemental de hielo también tiene... ¡Ah, ya! Valió madre, no había visto que es Lux traía. Necesito... Nah, en cuanto... Nah, estoy GG, Necesito spamear esto para cargar la fusión y así de poder... Ahí está, lanzar esto, porque es que sin la fusión... Hubiera estado en problemas. En realidad estoy en problemas, pero quiero decir, estaría en bastantes más problemas. Que no lances la elemental psíquica. Tengo que cargar la fusión, pero pantilla. ¡Ahí está! ¡A dormir! Ay, güey, la vi cerca. Y perder 2 partidas seguidas, la verdad, no era de esas cosas que me hiciera a mí especial ilusión, la verdad. Dos más y la... Ay, pero aquí no era, era ahí. Dos más y conseguimos la skin con... Nariz de zanahoria. Épico, épico. ¡Chavos! Entonces, voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Muchas gracias por ver. Y nos vemos la próxima, gente. ¡Adiós!